Paro general a nivel nacional, estamos expresándonos en la calle porque creemos que regionalmente hay muchos problemas, están alerta los despidos de Tenaris, hay una empresa que está ingresando productos que no corresponden, referentes a la salud, tenemos la emergencia de las escuelas que no tienen portero, como la escuela de Empalme a la tarde, la escuela Combate de San Lorenzo a la mañana y la escuela técnica que están desbordadas de alumnos. Y bueno, la situación política que no se puede más contra el ajuste. Queremos sacar este paro de todo el contexto electoral que tiene, porque realmente este tiene que ser un paro de los trabajadores y nosotros hacemos un llamamiento a que acá en la ciudad, más allá que las conducciones, las llamamos las reflexiones, las conducciones, que sea un paro activo, que si realmente no se asisten a los lugares de trabajo, exista la posibilidad de que nos expresemos en la calle como todo el pueblo argentino. Bueno, claramente las medidas políticas que se han tomado a nivel nacional han perjudicado seriamente a los trabajadores. Sí, por supuesto, evidentemente, y esto lo demuestra, la gente en la calle, la gente no puede vivir. Las condiciones de los trabajadores cada vez son más deplorables y el sueldo no llega, llegamos ni al tercer, cuarto día del mes. Entonces, evidentemente, esto se hacía necesario. Creemos que este paro es lanzado, como decía la compañera, por una cuestión meramente electoral, pero es algo que las bases venían pidiendo hace mucho tiempo y era necesario hace mucho tiempo. Lamentablemente entendemos, y por eso estamos acá, que el paro tiene que ser activo, que tiene que ser en la calle, que los trabajadores tenemos que demostrar el descontento que tenemos, el pueblo argentino tiene que demostrar el descontento que tiene. Lamentablemente las conducciones no lo entienden así, o por lo menos acá en Villa vemos que no han convocado, pero sí entendemos que la gente, hoy nuestro pueblo, nuestros trabajadores, los trabajadores están necesitando que esto cambie y no queremos que vaya a cambiar porque, como siempre decimos, las elecciones pasan y los problemas quedan, no vemos una mejora, entonces nosotros apostamos y creemos que en la calle el trabajador y el pueblo argentino tiene que cambiar esto. Bueno, por último, no ha sido unánime la convocatoria por parte de otras agremiaciones. No, bueno, esto es una decisión política, esto es algo sumamente político que han decidido las conducciones, porque yo creo que el hecho de que puedan llamar a autoconvocarse, a llamar a sus afiliados, a sus trabajadores, a que estén presentes en la calle, vuelvo a decir, en una ciudad con tanta problemática, con tanta desocupación, con el comercio tan castigado, hoy tendríamos que estar acá. Precisamente la autonomía que nos da la Asamblea nos hace votar de que tenemos que estar en la calle y bueno, lo que decidimos lo votamos y lo hacemos. Invitamos a los trabajadores a seguir esta metodología porque creemos que en este momento no hay representación que valga sino la misma democracia.